Y en Medellín un incendio generó gran susto entre los habitantes del sector del Playón en el barrio Zamora. La conflagración consumió en su totalidad un local de chatarrería y uno perteneciente a una colchonería. Alrededor de 30 personas tuvieron que ser evacuadas del sector. Rápidamente el fuego se expandió. En cuestión de minutos, las llamas consumieron una colchonería y una chatarrería. Estamos haciendo colchonetas cuando ya uno de los muchachos empezó a pedir agua, que había fuego. Ya no nos dio tiempo de reaccionar, sino salir corriendo y rescatar lo que pudiéramos. Que ahí fue nada, porque el patrón ahí prácticamente perdió todo. Bueno, la máquina se trancó por los algodones y hizo impacto, o sea, hizo como un cortocircuito y produjo la chispa e inmediatamente el algodón, porque eso es puro plástico, e inmediatamente hizo el fuego y eso se expandió por toda la chatarrería. No hubo tiempo de rescatar nada. La pérdida fue total. Fueron dos horas de caos. La vía principal colapsó. Las llamas superaron los 30 metros de altura hasta que el cuerpo de bomberos llegó para controlar la emergencia. Es decir, no se propaga más allá de los locales ya afectados o los sitios ya afectados. Más de 25 personas del Cuerpo Oficial de Bomberos, más el personal de la Secretaría de Tránsito, Salud, Policía, que apoyan en la realización y control de las llamas en este lugar. Según el reporte oficial, no hubo lesionados. Trabajadores del lugar donde se generó la emergencia y varios locales aledaños evacuaron antes de que las llamas se expandieran.